Un silencio es un control de masa. El silencio en este juego. Muy buenas a todos, ProSecD. Bueno, me estoy yendo a la casa de mi hermano Fede porque me va a enseñar a jugar al LOL. Y yo le tengo que devolver algo. Tiene que estar por acá. Vamos a ver si se acuerda y vamos a ver si reacciona cuando le devuelva esto. Nos vemos ahora. Bueno, creo que ya tengo todo lo que necesito, así que vamos arrancando. Espero que no me haga jugar porque sería mucha presión. Pero nada, veamos qué sale. Ryan Little. Sí. ¡Mantén el trago! ¿Sabes? Me con un pedo tremendo. Repetimos la escena como 40 veces. No puedo. Bueno, te traje algo. Dame un segundo. Ah, la concha de tu madre. Te odio. ¿Me trajiste ese papel higiénico? No, eso es. Rayos. Oh. Esto tiene historia. Eso tiene historia. Dios, cómo pensé que las había perdido en algún lado. ¿Sabes en dónde pensé que las perdí? En la parada del bondi cuando estaba esperando. Porque me senté y dije, no me puedo dormir. Entonces empecé a mirar cosas. Y estuve mucho rato mirando a los pies. Nunca me di cuenta de que tenía. Dije, no tenía medias. Señor Jesucristo. Está, bueno. está la teoría todavía de que me drogaron. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Está porque la cerveza no estaba fuerte. Ni tan fuerte ni tan. O sea, sí. Bueno, empecemos con la lección. ¿Qué es lo que tengo que aprender? League of Legends. Esto es un juego que a todos amamos, que todos odiamos a la vez. Te va a hacer odiar tu vida y te va a hacer amar el juego. Bien, yo ya la odio, así que tengo un paso ahí ya. Un paso adelante, eso está muy bien. Bueno, lo primero que vas a tener que aprender es... Estos son los campeones. Tendríamos que estar mostrando. Vas a mostrar imágenes, pon imágenes o lo que sea. Perfecto. Perfecto. Cada campeón tiene habilidades y estadísticas. Ajá. Ok, vamos a abrir la página de League of Legends. Hay una página de League of Legends. Hay una página de League of Legends. Muy grande. Imagínate. Una puta enciclopedia. Hay una biografía del personaje. Hay que saberse la biografía del personaje. El lore de cada uno. Hay una galería artística de las cosas que yo quería. Es re lindo, Tarik. Es el más gay de todo. ¿Estás jugando mucho con el Leo? Sí, el re lindo es re puto, tipo, no sé. Bueno, por ejemplo, tenemos a Tarik acá. Tarik es un soporte. Igual nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué es LOL? ¿Qué es League of Legends? League of Legends es un juego en tiempo real 5 contra 5. Hay más modos. Sí, hay modos 3 versus 3, pero no te quieras meter en esos modos primero. Primero vamos a lo que es el juego normal en sí, en su base. Es un 5 contra 5. Ok. 5 jugadores de un lado, 5 jugadores del otro. Ajá. Lo que vamos a aprender ahora es cómo se dividen en el mapa. Ajá. Este es el mapa, la grieta del invocador. Ahí tenés una base en cada lado, base azul, base roja. Ajá.
el río divide los dos lados del mapa. Ajá. Lo que ves abajo es la línea del bot, como quien dice. La línea del bot. La línea del carril inferior, uh-huh, para los centroamericanos. Carril del medio y carril superior. Ajá. Entre los carriles lo que hay es jungla. 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 Esto es jungla, este triángulo, esto es jungla, esto es jungla. Bien. Es un espejo, así que es lo mismo, está del otro lado. Bien. ¿Cómo se dividen los cinco jugadores? Ajá. Los cinco jugadores tienen cada uno su posición. Tienen una posición para cada uno. Ok. Está estipulado ya desde hace un tiempo que se dividen en una alineación de 1-1-1-2. ¿Qué es? Un jugador al top. ¿El top? Un jugador a medio. Uno a la jungla. Y dos al bot. Bot le decimos porque es bot lane. Viene de bot lane. Perfecto. De línea de abajo. Jennifer. El tema es, ¿a lo que mandas a la jungla? ¿Lo mandas a tu jungla o a la jungla del otro? Empieza en su jungla y luego, dependiendo de las capacidades de su jungla y de cómo vaya la partida, se puede ir ganando también control sobre la jungla del otro. ¿Y no es peligroso, digo, separar el equipo? O sea, no, ¿por qué mandas uno solo del top? No, te porque... agarran tres y te hacen mierda. La idea es que ellos también van a mandar a uno solo al top. Y que sea un 1 contra 1 en top, un 1 contra 1 en medio, un 1 contra 1 en jungla. En realidad, que nunca se da el 1 contra 1 en jungla porque no se tocan las junglas. Y un 2 contra 2 abajo. El jungla hace de emboscador, como quien dice. El jungla lo que hace es gankear. Gankear es hacer... aparecer en una línea, en una de las líneas, y lograr ventaja de número. En principio ventaja de número, y dependiendo de cómo esté, de posición. De cómo esté posicionado, una ventaja de posición. Por ejemplo, si el top está muy peleado, o tu jugador de top está perdiendo mucho, lo que hace el jungla es subir e intentar que el tu top se lleve una muerte para conseguir oro, o que se lleve ventaja haciendo lo que el otro tenga que volver a base, apareciendo un par de veces y mandando al otro a la base, hacer asistencias. Claro, lo que intenta es un rol bastante, en realidad todos los roles son importantes porque son muy pocos los jugadores que hay, pero lo que intenta el jungla es ganar siempre, ¿cómo que se dice? Una ventaja. Bien. Conseguir ventajas. El tema es... para tu equipo. Si el jungla me asiste en la muerte del otro, ¿no? Sí. ¿A quién le cuenta la muerte? Al que lo mata. Al que da el último golpe. Ah, al que da el último golpe. No al que haya hecho más daño, no al que haya... Al que lo mata. Al que da el último golpe siempre es el que cuenta. El que asiste también se lleva dinero. Pero, la pero esto no va... por puntos, o sea, no la, el objetivo puntos. El objetivo es destruir esto que está acá, que es el nexo enemigo. Eso o este, ¿no? Depende de qué lado te juegue. Pero el punto es destruir la base enemiga. En sí, el juego se trata de destruir torres, no de matar personas ni de matar campeones. Pero en realidad las torres son las únicas, digo, las torres son 4, por lo que veo. No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 torres. Ah, también lado. Hay torres en el top y en bot. Correcto, voy a hacerlo con el mouse así no me cruzo la mano en la cámara. Bien, hay torres por todos lados. Acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esos 3 puntos que ves ahí son inhibidores. Pero eso más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, empieza la partida, sale el top hacia la línea de top, el medio sale la línea de medio, el AD carry. ¿Cómo sabe cada uno a dónde va? Hay ciertos personajes
que son tan, top, que están son destinados que son... a cada línea, y hay ciertos personajes que son flexibles también, que se pueden usar tanto en una línea como en otra. Eso Ajá. depende mucho del jugador. Hay jugadores, la mayoría de los jugadores profesionales, por ejemplo, que son que juegan en la top, en el top, prueban todos los jugadores, todos los campeones en top, a ver cuáles les gustan. Sí hay algunos que son más necesarios y más que funcionan muchísimo más en top que en medio, por ejemplo, y hay otros que funcionan muchísimo más de AD carry que en el top, por ejemplo, o lo que sea, pero siempre hay ciertas características que se tendrían que cumplir para hacer un equipo, lo que se dice, equilibrado. Normalmente al top, a la línea del top, se mandan a los tanques. A los tanques. Los tanques. Vos sos jugador de MMOs. Uh-huh. Sabes lo que es un tanque. Sí. Es como, esto es como una raid. Vas, te tenés que formar un equipo equilibrado. Un equipo que tenga todo. Uh-huh. Un equipo que tenga tanque, que tenga alguien que haga daño, que tenga alguien que haga daño daño físico, daño mágico, y alguien que cure. ¿Verdad? Bueno. En este caso, el top. Al top normalmente se mandan tanques. Tanques o personajes que tengan alguna utilidad. Controles de masa. Por ejemplo, que. Que stunee en área. ¿Sabes lo que es stunear? Sí, dejarlo. Ahí va. La definición. Claro. Dejarlo. Que stunee en área, eso es un control de más. Un stun es un control de más. Una ralentización es un control de más. Un silencio es un control de más. El silencio en este juego. El silencio en este juego funciona haciendo que el contrario no pueda usar habilidades. Ah, ¿vio? No puede usar habilidades menos las habilidades de invocador. Las habilidades de invocador sí las puede usar. Después te voy a mostrar lo que son las habilidades de invocador. Una supresión no te deja usar ni siquiera las habilidades de invocador. Hay pocas supresiones en el juego, pero las hay. O sea que es como un silencio 2. Silencio al elevado. A tope. Claro. Después está la ceguera, que no te deja pegar autoataques. Y que realmente no te deja ver mucho porque el juego te oscurece la pantalla. Por ejemplo, te deja ver muy poquito. Bueno. Al top mandamos al tanque. Normalmente el otro también manda al tanque al top. Y se van a pegar hasta que no sé, hasta que se puedan matar. Raro, porque muchos de los tanques no tienen mucho daño como para matarse en uno contra uno. Uh-huh. Si son los dos jugadores de capacidades iguales, van a estar bastante tiempo sin matarse. Pero si alguno lo supera, también se puede dar que se maten en un uno contra uno. Luego, a la jungla va a ir un campeón con mucha movilidad, por ejemplo. Que se pueda mover rápido de línea a línea. Porque acordate que tiene que ir acá, tiene que ayudar acá, tiene que ayudar acá. Que no solamente hay diferencias de fuerzas, sino también de velocidades. De velocidades, hay campeones que tienen saltos, hay campeones que son más rápidos corriendo por el río, por ejemplo, o que son más rápidos si nadie les pegó, y si ellos no pegaron a nadie y ganan un boost de velocidad, que pueden limpiar los campamentos más rápido, por ejemplo, porque acá en la jungla aparecen monstruos que no tiran para ningún lado, que no son ni azules ni rojos, son monstruos neutrales. Ahí va, no me salía la palabra, neutrales. ¿En qué ganan? O sea, entonces, ¿qué ganan poniendo monstruos ahí? El jungla, porque el jungla no está en ninguna de las líneas y si no, no ganaría ni dinero ni experiencia. Y son dos cosas que necesitas: experiencia para subir de nivel, dinero para comprar objetos. O sea, vos tenés, si sos jungla, tenés que ir a la jungla a matar monstruos. Sí o sí. Porque si no, o le robás experiencia a una de las líneas. Si subís a la línea del top, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y es un 2 contra 1.
Porque el otro equipo mandó a un jugador al top y vos tenés a tu top y al jungla en top. La experiencia que reciban se va a dividir entre los dos, entre el jungla y el top. Claro. Mientras que el otro está recibiendo el 100% de su experiencia. Y aparte, al jungla que mandaron tu equipo contrario está haciendo lo que debía de hacer, así que te quitó. Te está robando tu jungla, se está haciendo la jungla de él, está subiendo el doble de rápido el nivel. Y si el jugador de ellos que está solo aguanta el 2 contra 1, ganaron de todos los puntos de vista. ¿Cómo te enterás a dónde va el equipo contrario? O sea, ¿cómo si tu jungla o vos siendo jungla te vas a top o a bot? ¿Cómo sabes que hay un jungla de equipo contrario en tu jungla y yendo a tu base? Bien, eso hay muchas formas de saberlo. Primero que nada, si viste que el jungla, por ejemplo, el jungla enemigo trató de matar a tu top, ¿no? Ajá. Intentó emboscarlo y tu top se salvó, por ejemplo. Ajá. Pero el jungla enemigo se llevó un par de golpes de la torreta y quedó muy bajo de vida. Ajá. Sabes que se va a tener que ir a base. Porque si no, no se va a poder recuperar la vida. Ah, no hay pociones. Sí hay pociones, pero no tanto como para recuperarse la vida al 100%. Es mucho más fácil irse a la base, recuperar la vida rápido y volver a salir. Ok. Vos tenés la elección. Sabés que por un tiempo, por ejemplo, no va a haber jungla de ellos. O sea que siempre va a ser una supremacía numérica a favor. Uh-huh. Porque si vos vas al mid y intentás ayudar al mid y aparece el otro jungla también que justo fue a ayudar a su mid, se vuelve un 2 contra 2 y ahí ninguno tiene supremacía numérica. Pero si el otro, vos sabés que está en su base porque se tiene que curar, vos sabés, vos podés entrar en cualquier lado. Podés ir a ayudar una línea, podés ir a matar un dragón porque sabés que el otro no lo va a poder venir a pelear porque se está curando. Y si lo viene a pelear y está bajo de vida, lo podés matar. Hay dragones, hay un montón de cosas. Ahora seguimos. La idea del jungla es esa. La idea del jungla es tratar de conseguir supremacía numérica en las líneas y aprovechar los errores del otro jungla. ¿Por qué dice shop en las bases? Esa es la tienda. Tenés una tienda en cada base, una tienda acá y una tienda del otro lado. ¿Hay un kiosco o qué? ¿No? Hay un kiosco donde te venden tus alfajores, tus cositas. Ahí te compras las pociones. Ahí te compras las pociones, ahí te compras los objetos. ¿Objetos? Claro. Pero para poder hacerte más fuerte. Pero cada personaje no viene ya con sus armas. Viene con sus armas, pero no. Pero porque se compre otras armas, no es que va a cambiar sus armas. Simplemente le van a dar estadísticas. Los objetos son, para que vos lo entiendas, imágenes que le dan estadísticas. No cambia nada lo que tiene, sino que le va a dar estadísticas. Hay muy pocas que son activamente activas en el juego. Uh-huh. Habíamos dicho, al top va un tanque. Ajá. Y en el medio van tres, en el mid van dos. En el mid vas a mandar a tu mago. Pero no eran dos personajes. Va uno solo. Ah, va uno solo. ¿Dónde van dos? Al bot van dos. El jungla se va a quedar en la jungla ahí tratando de subir experiencia para poder. Porque en la jungla suben más rápido de experiencia que en las líneas. Porque las fuentes de experiencia son los minions que salen por las líneas caminando. Los minions contrarios, evidentemente, ¿no? Matar a un minion te da dinero y experiencia. Por eso lo tenés que matar vos. ¿Y quién controla los minions? Nadie. Ellos tienen su camino. Es una guía. Ellos caminan por la línea y si se encuentran con minions contrarios, les pegan. Y si hay un jugador aliado y un jugador enemigo le está pegando a ese jugador, le pegan al enemigo. Eso es su mentalidad. ¿Y solamente van por la mid? Sí, por el mid, por la línea. Van por el top, por el mid y por el bot. No entran a la jungla. No se meten a la jungla. En la jungla están solamente los monstruos neutrales. No se meten. Bien, al medio mandamos a los magos, a los asesinos. Personajes que van a hacer mucho daño. Ajá.
y al bot vamos a mandar a la de carry y a un soporte. El AD carry es un tirador, es un como un cazador del WoW. Ajá. Un rango, alguien que va a pegar desde lejos, hace bien. Mucho daño, es muy frágil, pero se va a quedar lejos. Y por eso tiene que con el soporte. Y por eso le vamos a poner el soporte al lado para que lo ayude. El soporte es toda utilidad. Curas, escudos, control de masa, todo lo que pueda tener. Ah, es Dios. Es Dios. Pero no hace daño. O hace muy poco. En realidad, si lo juegan bien, casi no hace daño. Si se juega como se tienen que jugar, casi ni hacen daño. Pero la idea es que ellos se van a alimentar de la, del dinero que le dan los objetos, porque la mayoría de los objetos que se compran, los soportes, dan oro pasivo, o sea, oro por segundo, y de las asistencias. Cuanto más mate su AD carry, más asistencia va a tener él y más objetos se va a poder comprar. Los objetos de los supports son más baratos. ¿Cómo asignas una asistencia? O sea, como cómo... Si vos le pegaste a alguien y, de, y después murió, te dan asistencia. Lo hayan matado vos o no, te dan asistencia. ¿Pero es en el momento o es en algún sí, momento dura, de la dura partida? Un tiempo, no, dura un tiempo. Es como, no, no sé cuántos segundos son que duran. Mientras estén en una pelea, dura. Si él ya no está recibiendo daño, creo que son 10 segundos después... No recibe, después de que recibió la, el último daño que recibió, son como 30 segundos, creo. Ahí ya pierde todo. Ya está. No, 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 si lo matan después, no le va a dar asistencia. Simplemente le va a dar la kill al, al que lo mate y ya está. No es la única forma de recibir una asistencia. Vos podés recibir asistencia, por ejemplo, dando un escudo a un aliado. Si vos protegiste a alguien, hay, es, tenés que interceder, en la pelea de alguna forma. Ajá. Sea un escudo, sea haciendo daño, poniendo un stun, o cualquier tipo de forma de estar en la pelea, te da una asistencia. Ajá. Bien, acá abajo se va a ver un 2 contra 2. Es casi el lugar en donde más veces se pasa el jungla. El jungla, al menos de que ya se vea que hay jugadores, hay un jugador más fuerte que el otro en la partida, y el jungla pueda estar seguro de que esa línea va a estar ganada. O sea, se si vos te elegís un mago, sí, un héroe mago, sí, y el otro se elige un héroe mago. Por el héroe que vos te elegís, podés saber si el otro es más poderoso o no. En principio, a level 1, por ejemplo, y sin objetos, sí. Y después se van a dar, va a también formar parte de la ecuación la habilidad que tenga el jugador. En realidad, es mucho más importante la habilidad que tenga el jugador que, las, que el campeón en sí. Hay jugadores que son muy buenos con campeones muy malos y que te hacen mierda igual, por simplemente porque te pasan la habilidad y ellos son mucho mejores jugadores que vos y ya está, se terminó. Huh. ¿Entendés? Más o menos ahí ya formamos un equipo con un tanque, con un daño mágico, uh-huh, que sería al medio. Daño mágico o asesino. La cosa es que sea un daño explosivo. Muy fuerte. Que en un segundo, en dos segundos pueda eliminar a alguien. Normalmente a la de carry, enemigo. Que es el que hace mucho más daño desde lejos y el, es el que es más difícil de llegarle. Al que más protege también. Acuérdate que la de carry enemigo normalmente está con el soporte al lado. Claro. O sea que para matarlo vas a tener que pasar por arriba del soporte encima. Después tenemos un jungla, que es un, que tiene que ser un jugador dinámico, que se tiene que mover por todos lados, tratando de conocer su, conociendo su papel y más o menos las rutas que siguen los junglas. Es como un trabajo todo mental
que hacen para tratar de adivinar en qué va a estar el, en dónde va a estar el otro y a dónde puede ir. Es el que tiene casi una visión global del juego mucho más amplia, casi total visión del juego la tiene que tener el jungla. Como mi ex. Casi. Que te miraba detrás de los árboles. Esa iba bien con jungla. Sí. Bastante stack. Y abajo de la bot lane, una de carry, alguien que pueda hacer mucho daño desde lejos con ataques básicos, o sea, daño físico. ¿No hay mascota? No, hay algunos campeones que tienen una mascota, pero no hay mascota. No son un personaje, o sea. No es una mascota. Un tipo. Claro. No es como en el WoW. No es como un cazador de WoW que tiene su. Por eso pregunto, o sea, un personaje que directamente, o sea, es un hay, tipo de pelea. Hay algunos personajes que usan. Hay una que tiene un pájaro, hay una que anda con un lobo, hay uno que tiene guerreros de arena. Pero son todos habilidades del personaje. No por tener una mascota tienen más cosas. ¿Y en ningún momento manejas a los minions? O sea, no. Desde siendo el héroe, ¿tenés algún tipo de habilidad o algo que maneja a los minions? No. Lo único que puedes tener para darle a los minions es escudo, velocidad extra. Orianna es un personaje que maneja una bola, que una de las habilidades es que si es que hace explotar la bola, y si vos pasas hacia un área en el piso y si vos pasas por ahí arriba tenés más velocidad, y si los minions pasan por ahí arriba también van más rápido. Bien, pero los minions no los controlas, no hay forma de controlarlos. Con el clip, ahí está. 350. Yes. Muy bien. Ya está. Sí, está. Muy bien. ¿Por qué me sigue? Porque van los dos para la misma línea. No está bien eso. Sí, en el principio sí. Estamos todos. Haré que te sientas orgulloso, basta. Rijoto. Vamos a ir los dos al All Stars. Acordate, tricks más cortos. Ahí. Bien. Siempre tratá de matar a los bichos. Matarlos vos para que te quedarte con la plata. Ahí subiste nivel, ¿viste? Ese ruido. Uh-huh. Es subir de nivel. Dale. Para tener control sobre su posición. A los minions sí les llegan mis especialidades, ¿no? Sí. Vete ahí, otra vez hizo ruido. Acordate de los ruidos, escuchá. Subiste de nivel. ¿A la otra? No. Bueno. Te tenés que subir las tres habilidades primero. Y después sí lo empezás a dar. Pero los míos. Andate. Oh, me pedo no, man. Technic. Otra vez. Nivel. Apreta Alt E. Es demasiado. No. Ahí. Nasus. El 14. Mata los minions. Vengan para acá, oh.
No vienen. Aunque vos te alejes, no van a venir. ¿Qué no? Viste que no vienen. Oh puta, pero ¿por qué? No te alejes, no te alejes. Seguí haciendo. Seguí pegando el gato. Ahí va. A la doble, la doble. Bien. ¿No? Bien. Pegaron los míos, vos pegaron los míos. Ahora tenés que otra vez subir el nivel. La pu. Ahí va. A la torre, la torre. Aprovechá y pegar a la torre. No, ahí ya le pegaste. Claro, está. Si le pegas abajo de la torre. Bien. Nasus se elevará. No, Noxus. Al bate. Apretá la B. Y andate, a base. Ahora te puedes comprar la bota. Bueno. ¿Soy? Sí. Voy a subir la R. Viste, eso es lo que pasa si no te subís la R con el combo. Que perdés tiempo en darle un clic al botón. Ahora no, pero dentro de un tiempo todo va a ser cuestión de no perder un segundo. Ya subiste de nivel de nuevo. Tenés que estar mirando siempre las habilidades a ver si subiste. Acordate, primero todo a una. Bien. Atrás. Ah, no tanto, no te tenés que ir tanto tampoco. Ah, casi. Apuntala, mantenerlo apretado hasta que veas el indicador. Boom, bien. Ahora pegale. La E, para que no se vaya. La E, mantén apretada la E, ahora. ¿Viste eso? Que lo podemos ver con el mouse. Sí. Bueno, ¿viste? Te puedes seguir moviendo. Subiste de nivel de nuevo. No, la torre, bajo de torre. La E para traerlo. No sabe dónde había agarrado. Primero la E. La E para traerlo que te lo deja arriba. Y después la doble. La Q y te pones en medio y le pegas a todo, alrededor tuyo. Ahora la E, mira, acercate. La E y la W. Ah, ¿por qué no me llama ahí? Dale, ahora. La E, apretala una vez, apretala una sola vez. La E. La Q. No es necesario dar clic después de que apretás la E. Sí, la apretás solamente y la dirigís con la,
pon el cursor y ya está. Hacéselo ahí a los minions. Platícala ahí. ¿Viste? No es necesario mantenerla apretada. Mantenerla apretada solamente para ver el rango, para que vos te acostumbres al rango. La R, apretá la R ese, que se está yendo. La E tenés, mira. Tenés que mirarte siempre las habilidades que tenés y las que no tenés. Subiste de nivel de nuevo. La Q. Ya le podés pegar a todo. Apretá la Q. Volvió a base si querés. Metete en el pasto este que está acá abajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo estoy haciendo, maestro? Una cosa de loco. Una cosa de loco. Ahora te puedes comprar este, mira. Te puedes comprar ese directo. Ahora, el de abajo, las botas, ese. Y ese, mira, comprate el otro. ¿Está? El otro, el al lado, ese. ¿Algo más? Y ahora mira el guante. ¿Qué guante? El guante ese. Dale clic, normal. Clic. Ahí está. Y ahora comprate el guante. Ahí está. Y la de vida. Ahí está. Muy bien. A ver si puedo volver. ¿Por qué ese se acabó? Porque estaba en racha y lo mataron. Es lo que es un shutdown. Tengo órdenes, dice. Ha muerto un aliado. No. Pero no. Vos dale más, vos dale más. Subite la BR. Apretá la D. Bien, 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 bien. Pum, pum, autoataque. Seguí, seguí, seguí. Seguí. Oh, bien. Subite la habilidad. Casa, podés volver con un clic fuera de del rango. Ya no te pega más. Ah, yo tengo miedo. Andate. ¿Por qué me pegó? Ah, claro. ¿Por qué? Sorry. ¡Vos pegaste, no pegaste a nadie! Sigue haciéndole daño, lo que pasa. ¿Por qué? Porque tiene algo que se llama desangrar, que le hace daño en el tiempo. Ah, mierda. ¿Cómo en el huevo? La Q. Pum. Dale de nuevo. Dale de nuevo. ¿La Q? Subiste el nivel. Subiste el nivel. Bien. ¿La Q? ¿La Q? Bien. Apretá la D. ¿La F? La F. La F, la F. Bien, la Q. Vos acordate siempre que la Q te cura. Vino el fuerte. Apreta. Ahora estoy solo. Sí, no te van a matar. Estás re fuerte. La Q. Bien, la R.
Salud. Bien. Dale de nuevo. Dale de nuevo. La R. Bien. Dale. La R. Dale. Dale. La R. Bien. Vamos a pentakill. Pentakill me dijo. Sí. Eso es cuando matas a la entrada, ya no lo puedes aguantar. Está muerto. No puedes pelear abajo de la torre, no puedes pelear abajo de la torre. Sube nivel. Y ahora aprieta la P. ¿La P? Sí. Ahí te abre la tienda. Comprate. Eso. Podés comprar mientras estás muerto. Ah, buenísimo. La, el hacha, lo delante de todo. El hacha. Abajo, 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 abajo. A la izquierda. A la izquierda. El primero, ese. Bien. Ahora, en el último, al último, dale clic derecho. Y ahora comprate la espada. ¿Cómo no ganamos todavía? Estamos ahí. Porque moriste. Que no, mis compañeros como son bots no matan el coso. Me dejan hacer la vida. Mira que no siempre tenés que ir dar toda la vuelta por ahí arriba. Podés ir por la calle en medio que es la más cercana. Ah, mejor. Loco. Es más, la idea es que si estás matando gente, es mejor que te empieces a mover por el resto de las líneas. Pero Masta. Masta. Es totalmente sencillo este juego.